razón él no quiere ir a la televisión. Con razón, pero si ustedes no lo dejan hablar. Pero por... ni cantar. Te tapaba. Le mando un beso a todas. Pero primero a Susana. Mi amor. Después se lo paso yo a ustedes. Hacemos una cadena de besos. Pero ahora... ¡Momento! Son monstruos. ¡Momento! Tengo que hablar con él. Para. En serio, te digo, por favor. Estoy esperándolo hace 3 años. Todos lo amamos. Él, en realidad, se llama Anthony. Saben todo ellas. Todo. Antes, ¿por qué te pusiste Romeo? Sos muy romántico. Necesitaba un apodo, algo que me identificara. Y ¿quién más romántico que Romeo? ¡Ay, ve, claro! Pero un Romeo moderno. Un Romeo moderno, claro. ¿Naciste? ¿Dónde naciste, Romeo? Soy de Nueva York. Ah. Gracias, mi amor, te amo. Nací y me crié en el Bronx. Mi padre es de República Dominicana, mi madre es puertorriqueña. ¡Ay, tu papá es dominicano! Yo había leído eso. Sí. Por eso me confundí que eras dominicano. No, New York, el Bronx. O sea que tuviste una adolescencia fuerte. Sí, no, con amigos, todos. Y uno siempre que ve películas americanas, están todos en el Bronx, ahí tomando cerveza, hablando. ¿Qué pasa? Bueno, que no me tomen si se me... ¿Está bien? Pero me encantó. ¿Y cómo si desde chiquito cantabas? Mira, yo empecé, Susana, en el coro de la iglesia. Entro al coro de la iglesia y te digo, no son por cuestiones religiosas, sino porque con mi primo vi unas chicas que nos llamó la atención. Entramos al coro de la iglesia. ¿Como monaguillo? No. Y todo empezó como un pasatiempo. Nunca tomé esto de la música muy en serio. Empecé a componer a la edad de 13 años. Y me halagaban bastante, me decían, no, pero tienes talento para hacer esto profesionalmente hablando. Y a la edad de 17 años conozco a Lenny Max del Grupo Aventura, que en ese entonces no existía un Grupo Aventura. Ajá. Formamos una agrupación, primero nos llamábamos los Teenagers de la Bachata y 3 años después cambiamos el nombre a Aventura. ¡Qué genial, tan chiquito! Y seguís componiendo, lo increíble. Sí, sí. Porque, por ejemplo, ahora Imitadora es el estreno de su último disco, el Golden, ¿no? Que estás presentándolo ahora, en realidad. Sí, sí. Imitadora viene siendo el segundo sencillo del disco Golden. El primero es Héroe Favorito. Sí. Y acabo de lanzar mi producción, que estuve anoche firmando autógrafos aquí. Mil gracias a todos los que se dieron cita. ¿En dónde firmaste? ¿Dónde? No estoy muy familiarizado con los lugares en Argentina, pero... Musimundo, algo así, ¿verdad? ¿Musimundo? Sí, sí, sí. Estaban todas estas en Musimundo. Sí, sí, sí. ¡Ay! Ahí está, mira. ¡Ay, todas se fueron a Musimundo! ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Qué fabuloso! ¡Mirá! Y están en el suelo sentadas en la vereda. ¡Ay, Dios mío! Tenían 4 días acampando allá. Gracias. ¡Cinco! ¿Quién? ¡Momento! ¿Quién Gracias. Estuvo 4 días acampando? Todas ustedes. Con este frío, pero están... ¡Oh! ¡Mira eso, cómo lloran! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no me muero! ¿También llovió? ¡Hay amores que matan! ¡Ey! ¡Mi amor! Bueno, eso, oiga, te convertiste, se lanzó como solista en abril de 2011 y se convirtió inmediatamente en el rey de la bachata. La bachata, ¿por qué bachata? ¿Es corona? ¿Quiere decir corona? Bueno, lo del rey de la bachata es darle continuidad a lo que fue el Grupo Aventura, donde nos proclamamos... Los reyes de la bachata moderna. Por eso la corona, porque son los reyes. Ah, sí, hola. Solamente fue una continuación. ¡Qué lindo! Bueno, él grabó... Esperen. Les tengo que contar una cosa que ya la deben saber, porque ustedes saben todo de él. Pero bueno, ¡esperá! Pero las voy a matar. Un día las voy a... Bueno, grabó junto a Julio Iglesias su canción tuya, ¿no? Titulada El Amigo. Dedicada... al pene.
Yo estoy leyendo esto, está dedicada al pene, que también lo incluye su último disco. Y dice, momento, con respecto a su pene... Escuchen las palabras de Susana. Mi amor. Lo voy a subir y las mato, ¿eh? Bueno. Con respecto a su... Basta, chicas. Con respecto a su pene, declaró, ha sido mi aliado, me acompaña, confidente de mis hazañas, es mi amigo fiel, reza parte de la letra en la que también canta, que es ardiente, imperativo, aventurero, un compinche de mis deseos. ¡Momento! El final es lo mejor. Y aseguran que es eficiente y parrandero. Creo, Romeo, que sos tan original. Yo nunca había escrito a alguien que le escriba una oda al pene. Me pareció buenísimo. Mira, te cuento cómo surge esta canción. A mí me hacen el acercamiento a la disquera y me dice que si quiero participar en la producción de Julio Iglesias. Sí. Y era una producción de duetos con ya clásicos de Julio Iglesias. Sí. Yo me tomo el atrevimiento de decirle, mira, de igual manera sería un honor, pero quisiera hacer un tema inédito, una bachata. Ah. Viajo para Marbella, porque a Julio le fascinó la idea, sin conocer la temática de la canción. Sí. No le digo nada, viajo para Marbella, grabo su voz, tipazo, un maestro. Ay, divino, yo lo amo también. Un genio. Divino. Y grabamos y no le digo de qué se trata, él no me dice nada y yo tenía temor que me dijera, no voy a grabar claro. Algo así. ¡Julio! Bueno, pero acuérdate, yo no conocía a Julio. Claro, claro. Regreso para Nueva York y en 4 días Susana me llama a Julio. Ya tenía su voz grabada y me dice, ¡Romeo! Le digo, dime Julio, te tengo una pregunta. No sé si puedo decir esto en sí, el programa. Sí, puedes. ¿Puedo decirlo? Pero me dice, te tengo una pregunta y séme sincero. Y le digo, dime Julio, ¿le has escrito una canción al pito? Y yo me quedo con el temor de que me va a decir no la incluyas en el disco. Le digo, sí, ¿qué te parece? Le encantó, le fascinó. Me dijo, sos un genio. Y de verdad que fue un gran privilegio, un honor sobre todo. Es una maravilla. Yo la escuché ayer a la noche en Spotify y me morí, pero es genial. Le queda bárbaro a Julio también. O sea que mientras la estaba cantando no se daba cuenta. No. Me claro. Dijo a los 4 días. ¿Y después quién le dijo que era el pito? No sé quién le dijo. No, yo le confesé cuando me dijo si la canción se trataba de... De eso. Del compañero nuestro. Le dije, sí, Julio, confieso, sí. Ahora, yo digo una cosa, ¿y ya la estrenaste en un recital? Todavía no, todavía no. ¿No te van a dejar cantarla? Sí, ellas me... ¡No! ¡No le van a dejar! En cuanto empiece, se van a tirar de donde estén, se tiran. No, pero ellas me dejan cantar siempre, y cantan conmigo. ¡La saben! Las amo a todas. A ver. Por favor, pero por... Son terribles, te digo. ¿Qué querés? ¿Qué dijiste? Que te haga un hijo. Pero estás loca. Pero no sé qué pasa. En la Argentina todo el mundo quiere estar embarazado. Tené cuidado. Porque después, te digo, me imagino cómo será tu vida. Porque esto pasa en todos los países. Puedo decir que soy muy bendecido, tengo fanáticas muy leales y de verdad que llevo a donde tú quieras, mi amor. Argentina ocupa un espacio muy bonito en mi corazón, de verdad. Sí, que el año, los amo, mi amor. Son las chicas acá, las fans son muy, muy, muy eufóricas, muy lanzadas. ¿No? Yo creo que en todos lados, pero acá... Y los chicos también, déjame decirte que los hombres también. ¿Sí? Aquí le contaba, gracias, le contaba a personas de mi equipo que me sorprendía la euforia y el cariño que me manifiestan los hombres también y le agradezco. Qué infinitamente, lindo. ¿Verdad? Cuando se tatúan mi nombre... No me digas que tatúan. Sí. Las quiero ver a todas tatuadas. Ahora se desnudan, me muestran el tatuaje de él. A
ay, Romeo, Romeo, ¿cómo es? Eres mía, un pedacito de Eres mía, pero a capela, ¿no? Claro. Eres mía un poquito, quiero escucharlo. Bueno. Vamos a ver, un poquito. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sé. Ay, me hay que bailarla, Susana, también un poquito. Me van a odiar, me van a odiar. Ahora, necesitamos que haga otro recital como el año pasado en River. Que llenaste todo, el estadio lo reventaste en River. Sí, ¿y tiene cuánto tiene? ¿70.000, 100.000? ¿Cuánto tiene River? Sí, hicimos dos Rivers. Gracias a ustedes. ¿Dos eso solo River? Llegaron a ustedes, la verdad que sí. Qué genial eso. Y ahora. Basta. Basta, Luz. ¿Qué pasó? Ah, esto es el video. Una copa y me acerco a tu boca. Ay, me encanta este, me encanta. Yo quiero escucharlo a él. No, usted. Ay, qué divino. ¿Dónde es esto, Romeo? Esto, yo creo que es aquí, ¿verdad? ¿Es aquí? ¡En sí. River! ¿En River? ¿En River? ¡En River! Sí. Saben todo ellas. Son... En... No leo, no lo entiendo. ¡Besos! Sí, él le va a mandar, ya les mandó. ¿Están locos? Por favor. Lo genial, si ahora va propuesta indecente. ¿Era del pito o no? Ah, entonces, propuesta indecente. Yo escuché tantas ayer, me hice un festival de Romeo Santos. Escuché todas. Y propuesta indecente, ¿cómo es? Quiero escucharlo porque las mato, ¿eh? Dice... Si te invito a una copa. Ay, y me acerco a tu boca. Si te invito, ábrete al mar. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que me calles los vidrios y me arreglas de voces. Si te mato el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a mí tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Ay, me encanta ese. Si te parece prudente esta propuesta indecente. Me enloquece esa canción. Es una cosa fabulosa. Y les quiero contar antes de ir al corte que Imitadora desplazó un poco a Despacito. Ah. No, mira, eso es un término un poco fuerte. No lo que... desplazó, las apartó un poquito, no te digo que... Bueno, pero un poquito. No, soy muy fanático del tema Despacito. Es fabuloso. ¿Qué es eso? ¿Eso es el bailecito? No, sí. Es un bailecito que te... Claro. Se van a enloquecer totalmente. Bueno, hacemos un pequeño corte y sigue Romeo. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no has conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche?